te sobra mucha energía, usa el botón de adelantar. Muy bien, acabas de hacer la vuelta rápida de la carrera. Recibido, te esperamos en el pit al final de esta vuelta. Venga, ahora. Habéis realizado una parada perfecta. Estamos muy satisfechos. A ver, no pises la línea blanca a la salida. Si entras en la pista, nos penalizarán por maniobra peligrosa. Estupendo, llevas 3 vueltas limpias seguidas. Excelente, sigue así. Última vuelta, última vuelta. Dale.
Sí, señor. Hemos ganado. Y encima limpiamente. Increíble. Tras un día repleto de altibajos en la clasificación, estoy que no puedo más después de la marea de emociones de esta carrera. Hemos presenciado duelos trepidantes y hemos vivido todo. Usa adelantar para consumir parte de esta energía.
has marcado la vuelta rápida de la carrera. Vuelta rápida. Sigue así. Entendido. Paramos en esta vuelta. Sal, sal ya. Una parada fantástica. Ha sido más rápida de lo planeado. Estupendo, llevas 3 vueltas limpias seguidas. Excelente. Sigue así. Vale, colega, es la última vuelta. Vea por todas. Muy bien, al coche de detrás le sacamos 13,9 segundos.
haces que parezca pan comido. Te has marcado un carrerón sin incidencias y hemos ganado. Puede que no haya sido la mejor carrera de la historia, pero no hay duda de que se trata de una victoria crucial. En tu opinión, ¿qué es lo que les ha dado un resultado tan increíble? Creo que la clave ha sido probablemente la constancia. Ha sido veloz y además constante. Vaya final apasionante. Hay a quien le ha ido mejor y hay a quien le ha ido peor esta temporada.
Vemos. Oye. Usa más el botón de adelantar. Toca aprovechar esa energía. Bien hecho. Vuelta rápida de la carrera. Estupendo, llevas 3 vueltas limpias seguidas. Excelente. Sigue así.
Es la última vuelta, repito, última vuelta. Toma ya. Viéndote conducir, parece coser y cantar. Buen trabajo. Aquí finaliza otro estupendo Gran Premio de Australia. Aquí llegan al podio las estrellas de un día que solo puede describirse como una maravillosa. Lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Así que aunque haya sido un comienzo de temporada... Hoy, Pedro. Thank you.
La batería está cargada. Vamos a usar el botón de adelantar. Muy bien, acabas de hacer la vuelta rápida de la carrera. Estupendo, llevas 3 vueltas limpias seguidas. Excelente. Sigue así. Última vuelta. Acaba de empezar la última vuelta.
Hoy no has tenido rival. Has hecho una carrera tan limpia que le has sacado brillo a la pista. En el equipo ganador de este Gran Premio de Portugal, una actuación sobresaliente. Bueno, hoy hemos tenido un día lleno de acción en F1 World. Ha sido todo un placer. Juan. Has marcado la vuelta rápida de la carrera. Vuelta rápida. Sigue así. Te sobra mucha energía. Usa el botón de adelantar.
Estupendo, llevas 3 vueltas limpias seguidas. Excelente, sigue así. Bien hecho. Vuelta rápida de la carrera. Has hecho una carrera increíble. No han podido seguirte al ritmo. Buen trabajo. No ha sido coser y cantar todo el rato. Pero la felicidad se Y así termina otro excelente gran premio de F1 World.
Muy bien, acabas de hacer la vuelta rápida de la carrera. Estupendo, llevas 3 vueltas limpias seguidas. Excelente. Sigue así. Usa adelantar para consumir parte de esta energía. Atención, última vuelta, repito, última vuelta. Madre mía, has estado a otro nivel. Menuda pasada de carrera. Este equipo ha trabajado en conjunto para superar a sus rivales y con... Venga, vamos a rezar. Ha sido un día emocionante y lleno de acción en F1 World, pero aún habrá más acción en el futuro. Así que no os perdáis este desafío definitivo al que se van a enfrentar las estrellas.
DRS permitido. Estupendo, llevas 3 vueltas limpias seguidas. Excelente, sigue así.
Es la última vuelta. ¡Vamos, vamos! Una victoria limpia en toda regla. Y le va a venir de perlas a tu progreso, colega. Magnífica conducción y magnífico trabajo en equipo. Estoy que no puedo... Sin duda, este evento ha estado cargadito de emociones. Nuestras estrellas ya... Igual te parece imposible, pero necesitamos el segundo puesto. Sabemos que puedes. Te han impuesto una penalización de tiempo por ese percance. Ha estado bien la salida. Buen trabajo.
Buen trabajo. Qué gran adelantamiento. Excelente. Te pusimos un objetivo y lo has conseguido. Ferrari se ha dejado la piel para conquistar hoy esta victoria. Victoria increíble la de hoy, Pedro. ¿Por qué? ¿A qué se ha debido? Vaya, esta victoria se la ha ganado con velocidad y maestría al adelantar. Por dentro, por fuera. Ferrari.
Pues ahí tenemos a la persona que ha conseguido imponerse al resto. Les damos la bienvenida. ¿Cómo? Y de nuevo. Escucha, sabemos que puedes hacerlo. Vamos a por la tercera posición. Usa más el botón de adelantar. Toca aprovechar esa energía. Has marcado la vuelta rápida de la carrera. Vuelta rápida. Sigue así.
Estupendo, llevas 3 vueltas limpias seguidas. Excelente, sigue así. Bien hecho. Vuelta rápida de la carrera. El día ha ido bien, colega. Has conseguido el objetivo que queríamos, así que buen trabajo. Una gran victoria la de hoy para el equipo Aston Martin. En tu opinión, ¿qué es lo que les ha dado un resultado tan increíble? Creo que ha demostrado que es... Ya salen rumbo al podio. Aston Martin... ¡Qué carreras! ¡Qué historias! ¿Quién sabe lo que nos deparará el próximo capítulo? Pero no os lo perdáis. Seguid disfrutando de esta trepidante...
De acuerdo, te recibimos en esta vuelta. Coche de seguridad virtual. Coche de seguridad virtual. Reduce la velocidad inmediatamente y mantén una delta positiva. Algo de información sobre botas. Parece que la cosa no tiene solución. Van a retirar el coche. Venga, acelera. Una entrada inmejorable. Hemos hecho un buen tiempo, un buen trabajo. No hay más paradas previstas. Tienes que aguantar hasta el final con esos neumáticos. El coche de seguridad virtual está acabando. Mantén el ritmo hasta la bandera verde. CSV acabando. Espera la bandera verde. Te ha caído un drive-thru. Repito, te ha caído un drive-thru. La batería está cargada. Vamos a usar el botón de adelantar. Algo de información sobre Magnussen. Están bajando de velocidad. Parecen tener algún tipo de problema con su coche. A tu compañero de equipo le sacamos 3,1 segundos. Lo
Nos quedan 5 vueltas de combustible. El piloto de atrás lo tenemos a 1,6 segundos. Vale, mira. Genial, qué maniobra más elegante. Estupendo, llevas 3 vueltas limpias seguidas. Excelente, sigue así. Tenemos más o menos 4 vueltas de combustible. Ahora estás entre los 10 mejores. Sigue así. Estás haciendo unas vueltas muy limpias. Buen trabajo. Sigue así. Ya tienes la mitad del trabajo hecho. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 27,0 segundos.
octavo puesto. Vas en el octavo puesto. Sainz va por delante. El coche que llevamos delante nos saca 18,2 segundos. Tienen medios desgastados. Alonso viene por detrás. Al coche de atrás le sacamos 1,4 segundos. Tienen blandos desgastados. La distancia líder es de 48,5 segundos. Esa ha sido la última parada. No hay más entradas en boxes. Quedan 3 vueltas. Repito, 3 vueltas para el final de la carrera. El coche de delante va a 0,8 segundos. Solo queda una vuelta de combustible. Última vuelta, última vuelta. Dale. Te queda menos de una vuelta de combustible ahora mismo. Llevas el depósito vacío. Eso ha tenido que doler. ¿Te encuentras bien? Confirma si estás bien.
Aquí llegan.